Nuestra primera entrevista de hoy es con Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, y el tema que circuló anoche sobre la notificación y todo lo que tiene que ver con el caso New Business. Carlos, bienvenido como siempre. Buenos días. Buenos días, Fernando, ingeniero. Gracias por la oportunidad. Quedo a disposición para cualquier cuestión sobre lo que se ha especulado durante el día de ayer. Bueno, ayer tú pusiste un tuit, un X, anunciando la celeridad que lleva este caso, que los lleva incluso a hacer cosas que son incluso físicamente imposibles. Sí, mira, para nosotros es frustrante cuando un tribunal niega, por lo que es evidente, los términos de ley. Y peor aún cuando se refiere a una sala en una interpretación, o peor aún, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y paso a referir puntualmente, el día 7 de febrero, miércoles, luego de desfijado el edicto de la advertencia de inconstitucionalidad el día 6, ajá, nosotros nos apersonamos a la Secretaría del Pleno de la Corte e intentamos presentar una aclaración. Eso es por una parte dentro del término legal. En la tarde de ese mismo, y no se nos fue negado, nos dijo el secretario personalmente que él no iba a recibir esa aclaración. Nosotros en la tarde, el licenciado Alfredo Vallarino, advertido de la situación, fue a la sala penal y trató de ver el expediente porque se nos decía que se iba a desfijar el día viernes y queríamos estar preparados por lo menos para ver si teníamos que interponer alguna acción. Eso, como quedó documentado en video, le fue negado a la defensa igualmente. Entonces, como una burla, en el día de ayer, una persona relacionada con nuestras oficinas ve un letrero en la secretaría que dentro de los 3 días siguientes a la desfijación del edicto se podían poner aclaraciones en las advertencias de inconstitucionalidad. Cuando a nosotros nos fue negado a pesar de nuestra insistencia de que se recibiera. Eso es por una parte. Por la otra parte, que cómo se explica si la advertencia de inconstitucionalidad fue desfijada el día 6 de febrero y es a partir de esa fecha que la sala segunda podía resolver si admitía o no la casación, la sentencia, la decisión de la sala segunda sale con fecha 1 de febrero, es decir, 5 días antes de que siquiera se hubiera desfijado y haciendo nula cualquier posibilidad de la defensa de aclaraciones o demás. Estas situaciones que han sido repetitivas hoy nos han llevado a que por encima de los términos legales, el día 9, el viernes, antes de carnaval, la defensa advertida de la posición de la Secretaría de la Sala por instrucciones superiores, esto presentó ante el juzgado noveno, una vez que llegó el expediente, una advertencia diciéndoles, oiga, el señor Martinelli tiene fuero y adicional en el expediente consta que él mismo desde el día 7 es asilado político, por lo cual debe interpretarse, es lógico, que las notificaciones personales se tengan que hacer vía diplomática por la condición de asilado, por ser perseguido político, el señor Martinelli, tal como la Cancillería notificó a la presidenta de la Corte el día 7 de febrero. Esta situación ha llevado a una precipitud y en el día de ayer se decía que Ricardo Martinelli había sido notificado personalmente. Nosotros tuvimos que aclarar que no ha sido notificado formalmente, que para el caso específico de Ricardo Martinelli tienen que hacerla de conformidad a los convenios internacionales y que el juzgado estuviera al tanto que antes de hacer esa notificación tendría que confirmar con el Tribunal Electoral la existencia del fuero electoral a partir del día 3 de febrero del presente año que se inició la campaña política en sí. Frente a esto, en el día de ayer nosotros pedimos una aclaración
en tres sentidos muy puntuales. Uno, que se aclare si se inadmitió o no se inadmitió una incidencia de nulidad, porque se rechaza de plano sin motivación. Dos, que se explique el contexto del saneamiento, si la Corte procedió a hacer un saneamiento o convalidación, en la parte resolutiva no aparece. Y por último, que omitió la Corte pronunciarse sobre el informe del secretario del Tribunal Superior que certificó la inexistencia de documentación, todo lo cual el Código Judicial obligaba a entregar a la parte el expediente. Ya esa discusión se ha mantenido en los medios. Esta situación pues deberá ser tramitada. Los abogados teníamos plazo hasta el día lunes próximo para presentar cualquier aclaración. Como agotamiento de la vía ordinaria, no excluimos presentar acciones vía extraordinaria. Y en este momento se están evaluando los tiempos. ¿Por qué? Porque aquí ya no se discute si Ricardo Martinelli pudo ser condenado por testigos que no se le permitió a la defensa cuestionar. Aquí se está discutiendo el mínimo derecho, que es los tiempos. Y volvemos a caer en lo mismo que hemos caído en los últimos 8 meses. Es que quieren ajustar los tiempos, el calendario judicial a tiempos electorales. Y eso ha trastocado el ejercicio de la función de administración de justicia. La defensa lo que quiere y lo que quería y lo que va a hacer es que se va a discutir si una persona puede ser condenada por pruebas que no se han contradicho, y ni hay derecho al contradictorio. Esto independiente de acciones internacionales que ya se están promoviendo frente a la situación jurídica del señor Ricardo Martinelli. Ok, uno, ¿cómo deben ser los tiempos? Y todo debe pasar por Cancillería, entonces, de ahora en adelante. Correcto, cualquier notificación a Ricardo Martinelli, esto debe pasar por Cancillería. Por eso es que se explica por qué Cancillería inmediatamente es notificada que en la República de Nicaragua le da el asilo político para proteger la vida, la integridad y los derechos de Ricardo Martinelli frente a situaciones muy puntuales. La Cancillería inmediatamente, en aplicación del tratado y de los convenios que han sido invocados, notifica a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si no, ¿para qué te notifico algo si tú no vas a atender el procedimiento correspondiente? Hasta el día de hoy, la juez segunda tiene pendiente por resolver dos nulidades. El Tribunal Superior de Liquidación tiene pendiente por resolver un recurso de hecho. Y estamos a la espera de qué es lo que van a decidir. Nuestro juicio, y esperemos que se actúe conforme al tenor literal de la ley, es que se tramite la aclaración, que vía la aclaración se haga un saneamiento. Y por lo menos se dé y se respete los derechos, no solo de la defensa de Ricardo Martinelli, sino de todas las personas condenadas. Porque ahora imagínate que quieren decir que está ejecutoriada una sentencia de julio del año pasado, la sentencia número 2 del juzgado segundo de liquidaciones, y todavía falta la mitad de la sentencia que todavía el fiscal la tiene apelado. Entonces, ¿cómo tú digieres jurídicamente que una juez pueda decir que está ejecutoriado para los condenados, pero no importa que haya una apelación en trámite de la fiscalía? Y tampoco se dice qué sucede ahora si el Tribunal Superior, viendo las barbaridades jurídicas, reflexiona y revoca y hace algún ajuste al trámite, para nuestro juicio violatorio de los términos legales, y sanea el procedimiento. Entonces, mira, es que el saneamiento por estas violaciones que son tan graves, el código la permite. En cualquier momento puede un tribunal sanear cuando se constata, por lo menos, que no nos entregaron los documentos o que no nos dejaron repreguntar a los testigos. Eso es de oficio incluso. ¿Qué sucederá ahora
Si la juez va a decir que está ejecutoriado solo para los condenados y para las personas que fueron absueltas, el fiscal no tiene un pronunciamiento a su pretensión de condena. Estas situaciones atípicas, al final uno concluye simplemente en que a Ricardo Martinelli se le ha violado el debido proceso. Esto es una expresión de un sistema que ha aplicado irregularmente y por encima de la interpretación jurisprudencial y el tenor literal de la ley, normas de procedimiento. José Blandón con nosotros. Buenos días, don Carlos. Buenos días, ingeniero Blandón, ¿cómo está? Bien, gracias. Escuchando con detenimiento su explicación y pensando un poco en nuestra audiencia y en nosotros mismos, quería hacerle un par de preguntas, si me lo permite, y pueda aclararnos su punto de vista. Entendiendo claramente que en este proceso la defensa de Ricardo Martinelli ha expuesto en forma clara los puntos de vista de lo que la defensa considera son las violaciones al debido proceso, al que todo panameño tiene derecho. Entendiendo claramente eso, quisiera ver entonces el caso ahora desde el ángulo del el otro mundo paralelo. ¿Es cierto o no es cierto que ya la jueza Valoisa Martínez tiene ya el documento que le envió la Corte Suprema de Justicia con respecto a la sentencia de Ricardo Martinelli, y que según ello, usted tiene 3 días como defensa para hacerlos a ese proceso, le estoy hablando a este proceso, que vence en el día 12? ¿Usted ha presentado algún argumento de explicación de esto que nos está planteando a esto que tiene la señora jueza, según la información que circula en los medios de comunicación? Sí, te contesto puntualmente. La juez recibió el expediente el día viernes 9 en horas de la tarde e inmediatamente la defensa ese mismo viernes advirtió la condición de aforado por parte del señor Martinelli. En el día de Pero a ayer ver, la comisión de aforado, presentamos ¿qué quiere decir? que él tenía fuero electoral para los trámites a partir del Ah, okay. día 3 de febrero. Y como el primer trámite es el reingreso del expediente donde la juez Martínez, la defensa inmediatamente lo advirtió. En el día de ayer, el primer día, nosotros presentamos la aclaración, toda vez de que a nosotros sí se nos notificó vía correo electrónico. Sin embargo, la notificación de Ricardo Martinelli debe ser personal. Y también en el día de ayer se le advirtió a la juez a través de una nulidad que el fallo de la sala segunda se dio cuando estaba en periodo de ejecutoria la recusación de la magistrada a López Arias y estaba pendiente la advertencia de inconstitucionalidad fijada en edicto que fue de fijado el día 6. Y con todos estos elementos, la juez que recibe el expediente lo que puede constatar es que el día 8 de enero el expediente envió una advertencia de inconstitucionalidad al pleno y que hasta el día que llegó el expediente al juzgado no estaba fallo de esa advertencia. ¿Cómo podían fallar si la norma dice que cuando hay una advertencia en trámite se dejará el estado del proceso para fallar? Entonces, ayer nosotros notificamos y dejamos constancia en el expediente de ello. Y ahora, el día lunes próximo, se estará cumpliendo el término de los 3 días. Otros defensores podrán pedir sus aclaraciones y después de eso es la Corte Suprema de Justicia que tendrá que resolver las aclaraciones. Y en el caso particular de Ricardo Martinelli, conforme a la ley, estamos pidiendo que se pronuncien sobre el informe del secretario que dijo en 27 páginas una serie de irregularidades que impedían el debido proceso y la Corte no se ha pronunciado en cuanto a eso. Ahora, don En Carlos, la aclaración no puede modificar
el sentido de la sentencia, pero sí puede adecuar el procedimiento como una posibilidad de que la sala haga un alto y ponga esto sobre rieles del debido proceso. Eso, que para el conocimiento público quizás sea muy improbable, nosotros como abogados vamos a agotar de que la Corte pueda y deba ajustar esto a debido proceso. Yo te lo adelanto, la Corte ha dicho que las actuaciones de los secretarios no son una orden de hacer. Y lo único que nos queda a los abogados litigantes es pedir las nulidades en el primer acto procesal, que es lo que estamos haciendo. No podemos hacer más nada porque esto definitivamente las violaciones son institucionales. Vuelvo y te repito, en mi vida o en la vida de cualquier procesalista se había visto que los condenados tuvieran una sentencia y los absueltos estuvieran en espera dependiendo del trámite de correspondiente. Esto es algo de alucinar. Esperemos que la Corte, pues en este periodo de liquidación por cierre del sistema inquisitivo, pues tutele los derechos de Ricardo Martinelli. Yo no quiero entrar en recursos extraordinarios que se pueden interponer en su momento. Lamentablemente hay opiniones en los medios que de verdad están desubicadas sobre el recurso de revisión y o otros recursos extraordinarios. Pero ya la Corte lo ha dicho, que en caso de violación al debido proceso, la persona no pierde los derechos de ejecutar acciones extraordinarias en cualquier momento y sin límite de tiempo cuando es una persona condenada. Una pregunta, Carlos, usted que es especialista en derecho procesal, nosotros somos simplemente voceros, sí, vehículos para que la opinión pública tenga una versión completa. Este proceso o esta presentación de documentos que usted hizo el viernes, cuando se dio cuenta que la jueza tiene el expediente, ¿detiene el proceso o el proceso puede seguir y después le queda a usted como defensor el plano internacional? ¿Cuál es el efecto de la presentación de los documentos que usted hizo el viernes con respecto al proceso? Primero que todo, por disposición de la propia ley, una sentencia no está en firme hasta que no cabe ningún otro recurso o aclaración. Entonces, para el día de hoy, ni en los próximos días, la sentencia de Ricardo Martinelli va a estar en firme hasta que se resuelvan las aclaraciones o en caso de que se admitiera algún recurso extraordinario. Eso es lo mínimo, lo básico. Pero también hay un problema. ¿Cómo la juez va a declarar en ejecutoriada y en firme la sentencia número 2 de julio del 2023 cuando la parte de los absueltos no ha sido terminada? Entonces, no puede un tribunal decir que una sentencia está ejecutoriada parcialmente sin esperar la unidad que ya se fracturó y la Corte no atendió las advertencias de la defensa. ¿Qué podemos hacer nosotros si no es advertir estas situaciones procesalmente? Pero vuelvo y te repito, ustedes lo vieron en un video y eso lo vivió el licenciado Vallarino y lo vivimos nosotros con este mismo caso, que un secretario, ya que la Corte dice que lo que él haga no es una orden de hacer, le da la gana y dice: licenciado, yo no se lo recibo. Esto es la realidad selvática que estamos viviendo, como lo definió algún colega de la defensa. Bueno, don Carlos, entonces, tenían hasta el lunes para presentar estos recursos, ya fueron presentados. ¿Cuáles Correcto. Son los? Mejor hay que esperar a partir del martes. Ajá. El trámite que le debe dar la juez. Ok, eso es lo que debe pasar en la próxima semana en todo esto del caso Ricardo Martinelli, porque se especuló mucho ayer sobre la inhabilitación del expresidente, que también tiene un proceso que es paralelo a este. ¿O no? Perdimos el audio, Carlos. Estamos hablando con Carlos Carrillo sobre el caso Ricardo Martinelli y estos recursos ordinarios y extraordinarios que ha dicho que se van a presentar, bueno, en caso no de que sea necesario. Ahora sí, Carlos, te escucho.
Buenas. Sí, sobre la materia electoral. Buenas, sí, mira, quiero hacer énfasis. En la materia electoral hay dos situaciones distintas. Una es la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas, que eso se tramita en forma administrativa, y la otra es la inhabilitación de candidatura. Y aquí sí, respetando otros criterios, porque eso se va a discutir próximamente, mi posición profesional es que la inhabilitación de candidaturas precluyó el 31 de diciembre, es mi opinión, y solo queda la posibilidad de sustituir o de sacar a una persona de la boleta electoral por fallecimiento y el postulante poder llenar eso. Eso sería hasta el 5 de abril. La interpretación del proceso de inhabilitación, como lo dijo el magistrado Valdés Escoferi, es un procedimiento que ya se ha aplicado en otras candidaturas y se tramita ante los juzgados administrativos electorales en primera instancia para los efectos del trámite, con una audiencia, evacuación de pruebas y un fallo. Esa situación que no hemos llegado todavía y que para nuestro juicio no se va a poder dilucidar antes del 5 de mayo procesalmente, pues esperemos cuando se inicie esa jurisdicción o se active, que es la que entendemos tiene mayor expectativa. La realidad que hasta hoy Ricardo Martinelli no ha sido notificado personalmente de su sentencia condenatoria. ¿Querrán violar los tratados internacionales y la advertencia de la Cancillería al órgano judicial para el trámite de la notificación? Esperemos que esta vez no, y que se respete y que se haga vía asistencia. Pero si lo hacen, de hecho, ¿qué podemos hacer si no es advertir estas nulidades? Así es, Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, y lo que se especuló ayer, bueno, ya saben que no es cierto, pero en fin. Voy a información comercial. Claro.